Chicos, en el día de hoy os voy a traer un retake. Para mí es uno de los retakes más efectivos. Os voy a dejar con el retake, que es este de aquí. Lo primero que hay que hacer es un 90, como por ejemplo, pues este de aquí. Aquí y haces así. Segundo paso, rampa, cono y suelo. Y tenemos que editar esto de forma que quede tal que así. Una rampa aquí arriba y otra en el lateral. Acto seguido ponemos un suelo y aquí otra rampa. Editamos, aquí ponemos una rampa, un cono y un suelo. Y luego obviamente tenemos que hacer así. Esto ya depende del lado, si lo queréis hacer para acá, pues para acá. Que lo queréis hacer para otro lado, pues para el otro lado. Simplemente tenemos que poner aquí una rampa, un suelo y otra rampa. Editamos, subimos, ponemos un cono y ya tenemos que saltar por aquí. Así que nada, chicos, os voy a dejar con un par de momentos bastante graciosos con mis amigos. Os vais a reír 100% con estos clips que os voy a dejar por aquí. Nada, tendréis los Instagram de mis amigos por la descripción, código principito, y nos vemos en la próxima. Pero a ver, espera. Aquí ha habido un conflicto, ¿no? En eso estamos de acuerdo. No, a mí, no, perdona, me meten en un conflicto que yo no tengo nada que ver. ¿Por qué no lo llama Guti para quedar? Es fácil de entender, mando. Sí. Si yo quedo con Ross, sí, y él le ha hecho la cruz. La cruz. Pero esta Ross me da igual, ¿eh? Vale, eso es ahora, Peco, no me toques los huevos, tío. No, tío, que no me llaman nunca, fuera coñas, tío. Claro, es que si Guti, no le llaman nunca. ¿Tú a mí? A mí no me da igual, Guti, te echo de menos. ¡Ah! Tienes escopeta, ayuda, ayuda. Espérate, Maldini, que me he perdido. Vale, no, ya me he encontrado. ¡Te matan, Picus! No te van a matar. Me ha matado. Me ha matado. Hola. Corre, sal, que está a un toque. Para ti, mando. Vamos, vamos, bestia, bestia. Soy una bestia. Sí, eres una bestia. Te caen mal todos los del grupo, tío. No, a ver, hubo un problema y no se lleva con 3 o 4 o más de 4. Tú lo has dicho, 3. A mí me da igual que vengas, si ya lo sabes. O sea, eres mi colega igual. Pues no, bueno, lo parece. No lo parece, Pesado, tío. No, Guti, espabila, tío, en la vida porque te van a dar muchos palos como sigas así, ¿Qué problema estás diciendo tú, tío? ¿Cómo tiene un tema que habla? ¿O te pasa que no lo conoces? Llámelo que sea, vale, pero en falso me voy a acabar en tu puta madre. Que, Peco, no pasa nada, a mí el Guti tampoco me llama. Antes no, era vamos para la playa. Maldeo, tío, callad la puta boca, loco. Hermano, ¿qué está pasando aquí? Todo lo hago por ti, Gutiérrez. Eres el amor que necesito. Ha sido un placer, ha sido un... Mira WhatsApp. No. No. Maldo, lo tengo silencio. Vale. No se lo diga. Que se lo venga a ser imprevisto. Es tonto, estoy escuchando. Hombre, ya, tío, con el cachondeo. Joder. ¡Me coman la polla! ¿Por qué ya no te dice de quedar el Guti? Es un sapo. Se porta mal conmigo, tío. No me hace sentir tan especial como antes, ¿sabes? No sé, tío, antes cuando ponía en mi móvil el patilla, que me estaba llamando. Tú, madre mía, tío. No voy a dejarte de animar, anda. Me carga a 3, necesito ayuda. Pero este chaval es un normal. No tengo más. Ven aquí, patillas. No, tío, no, sí, tengo nada. No, tengo un bidón. Hay un bidón de este de 50, tío. Ya, a ver. Ah, ahora es hermano. Ahora hermano, ¿no? Claro. Pues Guti, me lo estoy tomando. Pero la verdad es que voy a dejar de tomarlo. Me lo voy a dejar de tomar por ti. Ahora sí sois hermanos, ¿eh? ¿Cómo es posible, Guti? Guti, tú no hubieras hecho eso por mí, Guti. Que sepas que yo no tengo escudo porque te lo he dado a ti, Guti. O sea, que siéntete culpable, Guti. Guti. ¿O acaso te llamas Guti? Guti. 1 hour later. míalo. Están ahí. ¡Tú!
animarme. Te va muy tocado ese, Guti. Guti, me ha silenciado, tío. Qué asco de chaval. Hostias. Aguanta, Guti. Vale. Muerto, Guti, muerto. Ah, no me da tiempo, no me da tiempo. Ahora sí habla. Guti. Hazlo cuando me sale la polla, tío. ¿Te va bien? No, sí. Te va mal, pues te jode. Chao. Corre lo que no estás aquí, jugando. Está aquí, brother. Está aquí en la casa esta. Hostia. Ya ve. Guti, tranquilito, ¿qué te lo estoy diciendo, brother? Yo creo que ya está bien, Guti. Yo creo que ya está bien por hoy. Hola. Estoy aquí con el Woody y el Pichipito. Muy bien, la novia del Pegos ahora. ¿Qué tanga llevas? ¿Llevas el tanga blanco? ¿No me estás? Hombre, claro que sí, dile que sí. Pues claro que voy a estar toda la noche jugando. Tú no, dile que estás con Principito y Guti. Estoy con Principito y Guti, punto. Vale, pues no vengas. Pues ala, adiós. Adiós, vete. No, yo solo lloro. A ver, niña. Yo solo lloro cuando Guti no me llama. Oye, que al mando se quiere pillar a m. Dile, ¿qué piensa de eso, de que yo me pinte las uñas? Díselo. Dice Maldo que qué piensa sobre que él se pinte las uñas. Que le parece de puta madre, muy bien, Maldo. Muy bien. De que, bueno, que puedes intentarlo, Maldo. Vale, pues muchas gracias por la información, díselo. Guti, ¿tú? ¿Qué? Guti, ¿tú tienes el número de alguna o cómo va? No. ¿Cómo que no, Guti? ¿Cómo que no? ¡Qué pesado! ¡Puto Guti, tío! Tu novia tiene el cielo ganado, chaval. Es verdad, eres buena persona, pero eres muy quisquilloso. Y tú eres un niñato. ¿Y por qué me llamas niñato y tú qué? Yo me he matado. Tú, escúchame, Pecos. Dile. Me voy a jugar esta partida detrás de otro. Voy a jugar esta partida detrás de otra. Ay, tío, voy a estar chillando y te meto una hostia que no quieres otra. Bueno, mientras me la des tú. Dile que me pinto las uñas porque yo molo. Se pinta las uñas porque él mola, ¿vale? Pues eso. Claro. Tú te estás dando mal pelo. Tú te estás dando mal pelo, eh. Hostias, mátalo. Entre los dos. Vamos, buenísima. ¿Qué? Madre mía. Tú, la escopeta que me han dado. Una escopeta.
porque es tan falso este juego. Entrate aquí conmigo. ¿Dónde está rompiendo? Tú dale ahí al booty. Le da tiempo, ¿eh? Bueno. ¿Por qué no me deja hitar, brother? No puedo. ¿Qué? ¿Qué? ¿La trampa esa? Chavales, me voy, tío.